Hermoso, que es la primera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Frías, que es la primera vez que se hace, y esta vez Monte tiene la posibilidad de hacer la primera fecha de este primer Campeonato de Aguas Frías que se hace en Argentina. Las otras sedes van a ser Mar del Plata, Viedma y Ushuaia. Este encuentro se gestó la primera vez el año pasado, gracias a Camilo López, que fue uno de los pioneros que comenzó con la natación en agua fría. Y este año también contamos con la presencia de Claudio Plitt, que es 4 veces campeón mundial de aguas abiertas, argentino. Está radicado en Mar del Plata. Y él comenzó esta movida también en Mar del Plata y está en la organización también del Campeonato Argentino de Aguas Frías. Hermoso es uno de los lugares ideales que se podría hacer esto. Una, porque ahora en invierno el agua tiene buena temperatura. Es una temperatura soportable para hacer este tipo de competencias, que la mayoría nadan en cueros. Y fíjate cómo está el mar, que es una pileta. Nos brinda mucha seguridad y está en una zona del país muy accesible para todos. Está en el medio y en este caso, por ejemplo, tenemos gente que viene de todos lados del país, desde Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, del sur, de Ushuaia, de Mendoza, de Córdoba. Más que nada agradecer el apoyo de la Municipalidad de Montehermoso, que nos brindó todo lo que necesitábamos, prefectura y deportes y todo el municipio. La verdad, muchas gracias.